Ay, Hola. Carlita. No, ¿qué Oh, pasó? teacher. Yo dije, me sacaron. De repente yo, esta sesión ha terminado para ti. Yo, no, no, no puede ser. But I'm Carlita. okay, teacher. Cuénteme, ¿qué le pasó? No, pues yo quisiera saber si hay, si ya reviso mis tareas. Piense que sí, o sea, yo veo ¿cómo se llama? El avance, me El imagino. avance, ¿verdad? Sí, pero ya pasé igual el dato actualizado. Ajá. ¿Qué me recomienda el teacher para con respecto a lo de los verbos? Porque hay un montón, ¿verdad? Usted lo ha dicho que hay un montón. Entonces, ¿con cuáles me recomendaría empezar? Mire, yo creo que, bueno, de hecho, Carla, usted tiene una buena base, Carla. All right, no Gracias. está así como que Ay, beginners, voy a llorar. no, porque algo bueno. Sí. Entonces, Dale emoción, dale ah, vaya, emoción. eso sí. Entonces, yo creo que eso le da obviamente ventaja, ¿verdad? Entonces, podría desde que buscar como verbos, no sé, que usted pueda, digamos, usar como en su trabajo, ¿verdad? Que usted pueda decir, ah, bueno, estos me pueden ayudar porque creo que los cotidianos, creo que los puede, ¿verdad? Los maneja un poco. Sin embargo, podría buscar, como yo comentaba anteriormente, ahora con tanta facilidad tecnológica, usted puede poner, por ejemplo, verbos más usados, ¿verdad? Entonces le va a salir, le va a desplegar varias listas y usted puede ir como más o menos viendo que realmente sean como los verbos más usados, porque de repente hay unos como bien rebuscados que uno nunca usa, ¿verdad? Entonces podría hacer eso, ¿verdad? O como le digo, hacer como, ah, bueno, que como verbos que yo ocupo en mi trabajo, ¿verdad? Que pueda Sí, también señor. ayudarme no solo en mi día a día, sino que también, por decirle, imagínese que venga alguien de Miami, ¿verdad? Ajá, Y sí. le pregunte, ¿verdad? No sé, realmente no se me. Déjeme le cuento, teacher. Una vez vino un franquiciado de Trinidad y Tobago y a mí me tocó estar en turno ese día, pero yo estaba, era asistente en ese entonces, estaba en Maferrer. Y ella es como que todos llegan, ¿verdad? Todos, la crema y nata de la urbe. Claro, of Entonces, course. ajá, y llegó y el socio mayoritario, es un secreto el que le estoy contando, el socio mayoritario no quería hablar con él. Entonces, y no sé cómo fue que quizás uno de los chicos escuchó que había llegado un gringuito y yo le había tomado la orden, solo porque pidió una Whopper sin tomate, ellos ya decían que yo era bilingüe y que yo le Claro, había, ya se podrá imaginarme el gran cargo que tuve encima. Entonces y entró el socio y dijo, ¿quién puede hablar en inglés aquí? Y yo así iba como que yo con los auriculares ahí del autoservicio haciéndome la loca. Y de repente todos ahí me señalaron y mire y salí. Y yo siento que yo entiendo el escuchar muchísimo el inglés. Yo puedo escuchar y escuchar y yo, yes. Y yo puedo entender todo. Y a veces lo que sí siento es que ya el platicar o el socializar, entablar la conversación, I feel very, very nervous, really nervous. Ajá. Very good. Entonces But you creo do, que. Carla. I mean, your English is very, very good. You just need to Thank you. practice it. That's all you need to do. Y quitarse el miedo. ¿Y cómo se va a quitar el miedo? Practicándolo. Practicando. Just practicing it. All right. I mean, you are at the point, Carla, that you need to practice and Okay. get like confident with what you are Okay. saying. All right. Ahora, algo que usted se tiene que recordar siempre, y eso se lo digo yo a todos mis alumnos. Acuérdese que el habla es la última habilidad que uno aprende en cualquier idioma. All right? Si no, remóntese cuando usted aprendió español. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero usted Sí. no nació hablando. Correcto. Usted se tardó 2 años en decir una oración entendible. Ajá, ¿Entiende? sí. O sea, empezó diciendo pacha y luego decir quiero pacha y luego decir mamá quiero pacha. Ajá. ¿Entiende? Entonces, obviamente, en cualquier idioma, aún en el nuestro, o en nuestro idioma materno, el habla es lo último que usted va a adquirir, porque es un proceso previo, ¿verdad? De entender, de escuchar, de analizar, y todo eso está pasando en su cerebro. Entonces, para poder exteriorizarlo,
toma tiempo, right? Y mucha repetición y mucho estar alrededor de personas que lo hablan, ¿verdad? Por eso los niños lo hablan, porque está oyendo todos los días su mamá, su papá, su abuelita hablándoles todos los días, ¿verdad? Entonces es lo mismo con nosotros. Obviamente nos cuesta un poquito más porque hoy ya nos da pena, nos da miedo, ya estamos grandes, así como, ¡ay!, ¿verdad? Entonces todo eso juega en contra, pero usted tiene ya la base, Carla. Entonces yo realmente le sugiero que se quite el miedo, que lo practique mucho, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿y con quién lo voy a practicar? Pues con usted sola. Sí. O sea, háblese sola en inglés de repente. Yo creo que todos hablamos de repente con uno mismo. En su momento, sí. Así, bueno, entonces en lugar de decirle, Carlita, ¿qué hiciste? Diga, no, ¿cómo irás ahí tú? No sé, ¿verdad? Es como que... Suele pasar. Sí, es como, any chance that you get, you have to take advantage of it, Carla. All right? Igual leer le va a ayudar mucho. Si usted ve películas, yo sé que pasa súper ocupada, pero si en algún momento tiene tiempo libre, como escuchar películas, le sugiero que las escuche y lea los subtítulos en inglés. No me lo ponga en español, porque a este nivel usted eso se haría, ¿sabe qué pasaría? Que usted se autoatrasaría sola, porque ya tiene un nivel donde ya entiende. Entonces es como, póngase como challenges, ¿verdad? Rétese usted misma. Ponga la película, la serie, lo que sea que usted esté viendo, ponga el audio en inglés y ponga los subtítulos en inglés, ¿verdad? Entonces está oyendo, está leyendo y está escuchando la pronunciación, ¿verdad? Entonces de repente es como que ahí va, ¿verdad? Entonces es todo, everything that you can get your hands on, Carla, music, movies, people, okay. If you have friends in the States, if you have friends in any country that speak the language, talk to them, porque ya usted... I practice that tip with the songs, my favorite songs. For example, when I see videos in YouTube, right? So I searching the lyrics of the song, right? Y ese es como que mi forma de decir, bueno, me gusta esta canción, esta canción, y es como que me voy a poner a cantarla, pero no voy a invocar a mejor, ajá, mira la letra y es como que, es pero en inglés. ¿Y rara sabes qué puede hacer, Carla? Perdón, continúe. No, y raras veces la busco en español, eso le iba a decir. Exacto, muy bien. Entonces, creo que perdí la idea. Pero el punto aquí, ya me acordé, es como que, por decir algo, usted está viendo una canción y de repente escucha una palabra que es nueva, que es nueva para usted. Entonces, obviamente, o va a entender el significado por contexto, o de verdad se dio por vencida y la buscó en español, no importa. Lo que te debería tratar de hacer es como aplicar esa palabra nueva en algo, en alguna oración. Es como que tirarse a usar esa nueva palabra en alguna oración, all right, to see if it makes sense, to see if the other person understands what you're saying, all right, for you to analyze the word. Right, porque una cosa es ver la palabra, por decirle algo, no sé, a book, ¿verdad? Pero, book, ya entendí que es book, pero how can I use it? How, like, when do I use it? Y si me atrevo a usarla, ¿me van a entender lo que estoy diciendo? All right, so it's like, practice it. You have to, like, whatever word that you find, try to make sentence of it. Okay. And try to make sense of it, too, right? So it's like, yeah, you need to practice it, Carlita, but you're doing really, really well. All right, de verdad que so much, teacher. No es por independientemente pues del programa que usted escoja o siga o donde sea, la idea es que siga, Carla, porque si usted se detiene ahorita, you're going to stop everything. All right, and you can't. Mm-hmm. O sea, ya pasamos un par de años en esto, ¿verdad? Ha llegado hasta este momento independientemente del cómo, el dónde, el con quién. All right, pero ya no se detenga, porque entonces es como volver a empezar en un par de años. Uh-huh. ¿Para qué? You need to speak it now. Sí, yes, yes. Especially you have a reason. From Miami. Oh, yes. I hope that I have a new opportunity for this. Right. Yeah. And you know what? And you know this, Carla. I mean, to speak English, it opens so many doors. Yes. All right? So you really, really need to speak it better because you speak it already.
All right. Y siempre estamos en un constante aprendizaje. Nadie puede decir, bueno, nosotras que somos obviamente, nacimos en El Salvador, hablamos español como primer idioma, hay palabras que usted no sabe. O sea, es así. Sí, correcto. All right. Entonces, imagínese un segundo idioma. Es mentira. Nadie le podría decir a usted, ah, yo lo hablo y sin ningún error. That's not true. Uh-huh. All right. Entonces, la idea es, usted ya llegó a este punto y tiene que seguir avanzando porque hay un propósito. De que sea así como tan, que cualquiera diría, ay, la Carla, lo que quiere, me puede ir a Miami, ya, yeah, I want to go eat. Yeah. O sea, right? I will do it, teacher. I will do it. And you're doing super, super, like, super nice, all right? So I... Thank de you. Verdad que la motivo y la quiero motivar para que siga, no se vaya a detener, ¿verdad? Es algo muy propio, ¿verdad? Yo sé que es de mucho sacrificio, Carla. Yo de verdad que la admiro porque llegar a las tantas horas de la noche después de un súper día largo, tener solo un día free, it's difficult, all right? Pero usted también me da la razón porque usted creo que lo nota que me gusta y ambas cosas me gustan. Tanto amo mi trabajo y amo lo que estoy haciendo ahorita porque el inglés desde bien pequeña me ha gustado, desde bien chiquitita me ha gustado. Y he tenido muchas oportunidades de estudiarlo, pero no he seguido la secuencia. Exacto. Porque me excuso. Me excuso, empiezo a utilizar excusas, entonces hoy me he propuesto que no, la única excusa grande que acabo de tener, creo que todos, fue la pandemia. Claro. Inclusive en pandemia, gracias a Dios, fue que los conocí a ustedes en inglés corporativo y estuve en julio. Okay. Pero por cuestiones muy, muy ajenas a mi persona, sino que eran problemas de la empresa, yo no pude seguir en okay. agosto, septiembre y todos esos meses. Hasta este mes que gracias a Dios, pues, sí. Se ha dado la oportunidad y créanme que sí quiero seguir. Yeah, you have to. Yes. Sí. Y aquí estamos, cualquier cosa estamos a la orden. No, yo sé, yo por eso ahí me tomé el atrevimiento de escribirle aparte un audio, creo que le está para que me reconozca la voz, digo yo, que sepa sí, que no, soy y yo. Sí, no, súper, all right, mire, y de repente es como que, I don't know, el contacto le va a quedar, ¿verdad? Y si de repente, si con quién practico. Igual usted, el contacto le va a quedar, si quiere una hamburguesa en el centro histórico, búsqueme. Very good, y which branch are you, Carlita? Next to Palace. National Panels. Oh, downtown. Mm-hmm. Así es. Oh. In the center of San Salvador. Wow. All right. If you want it, you can look it for me. All right. Okay. There you go. You know what? I'm crazy about hamburgers. Any hamburger. I just love to really? Eat. Okay. Don't do it. I'll be waiting for you. Thank you. Yeah. Very You're nice. Welcome. Yeah. Very nice. Super. Okay, así que sí, lea mucho, lea en voz alta, Carla, también, ¿verdad? Uh-huh. Lea en voz alta. Yo sé que de repente es como complicado porque se me puede decir, pues sí, pero no sé cómo se pronuncia. Y vuelvo a lo mismo, oye, hay tantas herramientas tecnológicas que está el libro en audio. Sí. ¿Verdad? Entonces usted puede buscar algo y lo está oyendo y lo va leyendo. Está súper genial. Yo cuando aprendí inglés apenas y diccionarios había. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, o sea, sí. Ahora, también les digo a mis alumnos, yo creo que no hablar inglés ahora es por puras excusas. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque, era lo que a mí me pasó, sí, es cierto. Mire, la verdad que a veces uno dice, ah, pero si es gratis no ha de servir, dice la gente, ¿verdad? Porque no. No, si de repente, pues sí, ustedes no están pagando nada, ¿verdad? No sí. Es una academia donde es como los cursos libres de X academia, ¿verdad? Sino que sí. Todo es financiado por INSAFOR. Y muchos tienen ese concepto de dice, ¿será? ¿Verdad? ¿Será uh-huh. cierto? ¿Será bueno? Pero de repente, pues sí, aquí estamos, ya tenemos varios años. No, de hecho, empezamos mucho antes de la pandemia a dar clase en línea y hemos tenido como mucha apertura y a la gente como que le ha gustado. Y aquí sobre estamos. Todo por la gente que trabaja y que así el horario es bien complicado. Sí, entonces, sí. Inclusive esto de la modalidad en línea, hasta las universidades están aceptando que es una nueva realidad, así una es. Nueva normalidad. Así es. Entonces, tenemos que apegarnos al tiempo. Sí, ¿verdad? Fíjese que la verdad es que a mí me gusta la modalidad porque le da oportunidad a gente. Imagínese Francisco Javier, él está en la Unión. Sí. ¿Cómo vendría San Salvador? No digo que en la Unión no hayan academias o qué sé yo, obviamente. Pero de repente es como puedan ser menos, pueda ser más limitado, igual pueda tener X persona como problema de movilidad por horas de lo que usted decía, ¿verdad? ¿Por a qué hora salgo de trabajo o qué sé yo?
pero de repente es como tener estos, Candy y Yamilet vienen, bueno, ellas viven en San Vicente En igual. San Vicente, es cierto, Candy vive en San Como Vicente. esta nueva normalidad realmente le da oportunidad a gente que no podría venir a clase. Ahora Correcto. viviendo en San Salvador, me decía él si el año pasado, imagínese tiempo de Navidad, ¿cómo me trasladaría yo a la academia? Es mentira, había un tráfico espantoso. Sí, correcto. Bueno, él sí en el caso está trabajando home office, ¿verdad? Entonces también es como que se desconecta el trabajo y conecta al clase, entonces como es todo un click away, ¿verdad? Realmente es... Algún día voy a tener yo un trabajo en línea también. Of course, Oh, es una voy a mandar ahí. Hagan tales hamburguesas ahorita. pero sí, la verdad que son oportunidades que people have to take advantage of. Yes. All right, because they are free at the end, you know. It's like you're not really paying anything. All right, so it's like you have to take advantage of it. And there's so much like technology out there, okay, there's no more excuse. All right, it's just a matter of I want to learn. That's it. You Yes, know. you have a reason. Yes, teacher. Thank you for everything, No, Anna. thank you, Carlita, for joining me. It's I hope you like the classes and a everything. pleasure. It's a pleasure. Y bueno, pues a seguir aprendiendo. Así es. All right. Very good, Carla. Thanks for everything. No, thank you. Okay. I'll see Okay, you teacher. tomorrow, Entonces, see you tomorrow. Carlita. All Bye, right. have a good time. You too, Carla. Bye. With hamburgers. Oh, But tell Burger King, please. I will for sure. Okay, All bye, right. teacher. Bye.